what was going on? Yeah, When I wrote this, I'm a long distance runner, and recorded this. Check it, yeah. It's 2004. Last year, Tony and George started the war with the whore. Same year, and the year before. Plus, the year before that, me and the trooper were on constant tours. Chanting and boomer from the South African shores to the Norwegian fjords. I'm trying to keep a beating course. Traveling with good friends like Cord. Then barking DJ Lawrence. Johnny Bakes and Big Boss before the struggle album at the record stores. We were on a boat to hell, breaking doors and laws. Me, Supreme Gangsta P and Shumi, of course. Had a little trouble with the German police force. That's why I had to stop drinking. Cause when I start drinking, it's when I stop thinking that I gotta stay on top of things. And when I'm under the bottle, you know I stop to think. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog. Living in this free world, expecting cops to abuse me. When I'm chilling with the cup full of muesli. Matter of time for my cup is running over. But I'ma get mine cause motherfuckers running slower. Following my sprinter trail, I run shit down a line on the interrail. I ain't going, I ain't been to jail. I got work to do and I got things to say. You're real role model for the kids today. Can't afford getting sent away. Get them fingerprints away. Wipe off the mic, every single stain. Recognize bomb shit when it's in the mail. What's a big disgrace? What's a big bomb bomb? You had to end this way. All you ever wanted to was to entertain. Went against the wrong guy cause I was meant to stay. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but they gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. The battle ain't for the strong, nor the race for the swift. But for those that can't endure the type of blaze that I spit. For those that will survive all the changes and shit. With families, fans, partners, and labels you with. And even if I wanted, I wouldn't be able to quit. I gotta keep running till the pavement was split. Under my bare feet, the concrete with red heat. Until my future kids eat, we all living carefree. In a Zion hut, we ain't dogs no more. Where my lions at? Give me some signal. Let me see your lion paw. Let me know what we're living and what we're dying for. Ask myself, is it a good enough reason? If so, I go all out like it was my last season. If my voice is weak, my boys will speak. To conquer the world, I gotta keep a top physique. Like an athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your patience longer. An athlete, a long distance runner. On a track meet, spring, fall, winter, summer. They attack me, but it gon' make me stronger. Get at me, dog, when your paper's longer. When your paper's longer. No alcohol, no weed, no cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace, red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine, light breeze. Three episodes of death, yeah. Coming at you in a tasteless form. Here's your order. It's all bloody, covered in shame. Yeah. The slaughterhouse with four numbers your name. Yeah, I hate this place, the urine, the pain. They try to clean, but can't get rid of the stains. Why they do so that? Full of life, next minute she dead. I never could figure out this blood spilling in vain. And they call it my work, yo, they give me the blame for more than next million insane killings a day. Bah! With machines sent straight from hell. Stabbing your face, Norman Bates Motel. Death traps and kidnaps, cows and pigs that lay wide open on the floor with big rats. Oh, no. Running around, germs having a field day. Bacteria's all over the steel blade. Spreading me through the meat industry. I'm dead. I bet you're not.
to rest now. Here's your knife, cut him up by the chest now. Upside down so the blood run out. After that, clean it out till the guts come out now. There's no end, I'm a gun at 8. 17 days straight, I'm always running late. I'm working overtime, but I'm underpaid. The company treating me like a fucking slave. Need to get a little cash so I can run away. But the light at the end of the tunnel ain't visible. I'm too tired, got a stomach ache. Can't concentrate, it must have been some my age. Then it's something to slip, then it slit his wrist. Broke his neck in the fall, missed the shit and piss. Thinking by this little sizz and a bitter twist. Now he's dying like the company sends for his. Well, his boss, the real Mr. Slick, dismissed the union that could have ripped the wrist. But he had to have people working triple shifts. Ain't no accident, call it what it really is. It's murder. So crying sickness in the fast food world. Sickness. And it is murder. Supply corruption in the fast food world. Oh, yes. Call it what it really is. It's still victims. So is the one buying the sheep from Hell's Kitchen. Stumbling to the ground, pains in the abdomen. Paralyzing his body like something stabbing him. But the doctors found nothing wrong when examining. 2 days later, his wife came home panicking. Yo, she found him on the couch with a remote control. Hanging from his cold hand, they just spoke on the phone. The autopsy showed it was the E. coli. Bad luck with some bad meat. Nah, it's probably murder. José Walken Ranger, Jim, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
¡Oh! Esto está muy alto. Voy a bajarlo un poco. ¿Así? ¿Así mejor? Ay, a ver. Es que estoy... Nuevo ordenador, nueva configuración. Díganme, por favor, si se escucha alto, se escucha bien. My Chile Temple, qué bueno que estás ahí. Miss Fantasía, muchas gracias por estar ahí. Jem, la primerita. ¿Se nota la calidad? ¿Se nota? Sí, es que... Te digo, el otro era... Bueno, era un ordenador más viejo, más viejo. Ahora uno mejor. ¿Se está escuchando bien o está muy alto? Voy a bajar un poco quizás esto. ¿Ahí? ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se nota? Vale. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen... Sí, oye, Pancho, súbela acá, bájala acá. Todavía estoy como con esto un poco de desorden. La pantalla sigue siendo la misma, es pequeña, entonces la distribución de cosas las tengo un poco así. Tuve reunión recién, tengo otra reunión a las 8, por eso abro el streaming antes. Y espero que nos podamos entretener un ratito. ¿Ya? No lo preparé mucho. Tenía un run run en la cabeza por una cosa que me dijo Aida. Pero Aida les contará, supongo, el jueves o uno día de estos, les contará un poco más del tema. Pero tenía como este run run en la cabeza acerca de estos influencers o gente conocida, prototípica, famoseo del mundo del veganismo y de los animales. Y de pronto dejan de serlo o desaparecen o algo, ¿no? Y quería contarles un poco... de una persona que sí conocí, pero a medida que estaba viendo más información vi que había bastantes y lo hablamos por ahí, ¿vale? Aragornita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, que no sé hace cuánto tiempo que no te veía por acá. La luz también, como es temprano, tengo mucha más luz, pero a medida que se va haciendo más de noche vamos a recuperar esa penumbra y ese espíritu nocturno. Y conversemos las cosas que no queremos decir con la luz del día. Sí, vamos a hablar de Rawana, pero no es, o sea, no es lo que hablé con Aida. Yo conocí a Rawana hace años en México y claro, en ese momento era, no te voy a decir Dios, pero le abrían las puertas y le hacían reverencias cuando pasaba, ¿no? Porque estaba en un momento... Era un momento en que Instagram estaba nuevo, entonces la gente que tenía muchísimos seguidores hacía un buen negocio de eso. Aparte que ella vive en Estados Unidos, entonces consiguió mucho, mucho dinero gracias a su influencerismo. Pero ya hablaremos de eso un poco después, cuando llegue un poco más de gente quizás. Pero a Aida se refería, pero yo no voy a adelantar porque es un tema que ella quiere tocar, que estaba investigando, de casos que suceden más cercanos aquí en España y que los conocemos y que nos encontramos en el camino muchas veces, pero vamos a hablar de estos temas un poco más distantes para introducir el tema, si les parece. ¿Vale? Chacho Molón, qué bueno que estás ahí. Presente, dice mi fantasía. Vale, pero vamos a hablar acerca de eso, porque es que en el fondo es curioso, porque no voy a hablar de la edad, pero en el fondo he estado en el inicio y en el ocaso de Facebook, en el inicio entusiasmante de Instagram, y ahora estamos como en el valle central de Instagram y cosas así. Entonces hay ciertos personajes que no se puede evitar haber conocido en esa época, porque en el fondo, ¿qué vegano no siguió o no visitó a Rawana? Rawana, o como le quieran decir, Joana Mendoza, ¿no? Giovanna Mendoza, en esa época. Pero vamos a hablar de una cosita antes y vamos a hablarlo. Mira, Aragornita sigue, hace un poco más de spoiler, dice que, o sea, sigue teniendo un canal de YouTube y sigue teniendo una cuenta de Instagram, que la sigue 1 millón de personas, pero ya habla de otra cosa. Y vamos a hablar un poquitito acerca de ese tipo de mensaje, ese tipo de pero ya adelantó el spoiler aquí a Aragornita. En el fondo era una chica que era básicamente la influencer del mundo hispanohablante, de salud, veganismo, crudivorismo,
etcétera. Ha dado cantidad de charlas, sobre todo en festivales veganos, y se hizo muy, 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 muy famosa. Ganó mucho dinero, incluso hizo un restaurante, resorts, cursos, etcétera. Y por supuesto, una vez en un directo en YouTube, estaban grabándola, no me acuerdo, en Tulum o un lugar así, y ella, aunque trata de esconderlo, la pillaron comiendo pescado. Por ahí está el vídeo y quizás podemos verlo, ¿vale? Pero entonces eso fue como muchísima gente se enojó. Pensemos que eso fue antes de que existiera un término llamado plant-based. Todo era vegano, ¿entiendes? Entonces había como un compromiso ético, era una cuestión como de estilo de vida lo que se vendía. Ahora, claro, se divide el tema de veganismo y el tema de plant-based o de la dieta basada en plantas, o a base de plantas, mejor dicho. Por otro lado, entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasó también cuando Miley Cyrus era vegana y después dejó de serlo? ¿Qué pasó con otros personajes públicos? Mike Tyson también, que fue vegano durante un tiempo. ¿Qué pasó? Y sobre todo, a mí lo que me llamó la atención fue que existe como una manera de disculparse frente a su público, porque en el fondo necesitan que el público siga comprando su producto, ¿no? O visitándolos o siguiéndolos en las redes, porque así se gana la vida. Entonces, ¿cuáles son los tipos de disculpas que utilizan? Entonces, porque no son personales. O sea, cuando ves que en muchos casos se repite el mismo tipo de disculpa, entonces empiezas a pensar que hay como una especie de estrategia de comunicación, de PR, ¿no? De public relationship. Ensayado como para no perder el dinero que los seguidores le dan, pero a la vez no seguir con ese estilo de vida que es restrictivo, por así decirlo, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de eso, si les parece. Una pillada total, dice, sí. Estoy leyendo, estoy leyendo. Michelle Temple dice, inciso, está alimentaria. Ah, vale, alimentaria. Sí. No, no vamos a hablar de alimentaria, pero debiera hablarlo porque mi amigo Tony Rodríguez, el chef, está ahí ahora. Entonces es interesante. No, no va a presentar, creo, nada, pero tiene. Es que no sé si adelantar, pero sí, mira, lo adelanto total, que aquí no hay competencia con Tony, pero en el fondo están trabajando para crear una marca de algunos productos de comida, sobre todo la proteína de patata que utiliza para pastelería y chocolate. Y esto está en conversaciones para poder crear este producto, su marca, digamos, unos sabores especiales dirigidos por él para el mercado europeo. Entonces vamos a ver cómo pasa con eso. Pero recordemos que Tony Rodríguez, que ahora está ahí, Tony Rodríguez, si no lo conocen, es un chef, si buscan Tony Rodríguez Academy. .com, es su web. Él da cursos de pastelería vegana a diferentes partes del mundo. O sea, de hecho, ahora empieza la temporada de viajes y se va a Canadá y a Chile y a México y a Brasil. Volvió hace poco de Londres. Está dando clases ahí y ganó el premio al mejor bombón, no que esté bueno él y que es un bombón, el mejor bombón en pastelería de España. Lo ganó él con un bombón vegano. El mejor bombón de España es vegano y lo hizo Tony Rodríguez. Todo esto que estoy diciendo, yo creo que ahora que tengo mejor ordenador voy a volver a hacer entrevistas. Yo creo que vamos a volver a visitar a Tony. Voy a hablar con él, lo veo este sábado. Entonces voy a hablar con él para ver si la próxima semana o así podemos tener alguna entrevista con él o cuando esté en este país. ¿Vale? ¿Qué más? Ah, Nat, qué buena que estás ahí. El mejor. Si Tony es el mejor bombón vegano, es para comérselo. Bueno, a ver, yo quería hablar. Vamos a hablar acerca de esto, de Rowana y de otros famosos y tal, pero sobre todo de qué pasa con toda esta gente. ¿Vale? Pero antes de eso, quería tocar un tema que también me lo planteó Aida, porque fuimos a comer y me dijo que nunca antes había escuchado hablar acerca del April Fools,
excepto ahora, quizá porque ahora como ella está más viviendo en Twitch y en Twitch hay mucho público muy de consumidor de cultura americana, el Día de los Inocentes, que es el 28 de diciembre, los americanos, y no sé si los ingleses, creo los ingleses también, los anglosajones, lo celebran en abril, abril de los tontos, el abril de los tontos, no sé si el primero o el 4 o por ahí, ya a principios de mes. Entonces hay varias bromas que se hicieron en el mundo de lo vegano para el April Fools que pasó ahora. Entonces quería mostrarle un par de cosas que me llamó la atención. Una que vi que era como la mejor broma del April Fool según una revista, una publicación vegana inglesa, que no he visto los vídeos, pero podemos conversar ahora. Y, ah, Yasmina, ¿cómo estás? Y Soja Textu, mira, mira. Vamos a hablar esto de April Fools primero y luego pasamos a hablar acerca de los veganos, mentiras e influencers, ¿vale? Porque Soja Textu dice lo de los influencers veganas que se ha pillado comiendo pescado. Igual tengo un poco una opinión unpopular. Mira, mira. No, a ver, todo influencer es irrelevante. Lo que quiero tocar con este tema y tal es, bueno, es abrir un poco ese debate. Yo tengo algunas ideas, pero lo conversamos. Y qué bueno que tú tengas opinión, Soja Textu, para que lo conversemos, ¿vale? Vamos a ver esto, mira. ¿Vale? La mejor broma del Día de los Inocentes del 2022 es para la Vegan Meat Company. ¿Ya? No se llama esto porque hice el traductor automático se llama This, ¿no? Entonces hicieron un vídeo. Este es un periodista conocido en Inglaterra. O sea, no es como un anónimo, es una persona conocida en Inglaterra como periodista de investigación. Entonces, con su rostro le da cierta veracidad a esto, ¿ya? Entonces, vamos a ver si se pueden poner, lo voy a poner, mirar en YouTube. Espera, está los... un comercial. Deja que pase esto y lo voy a ver si lo pongo con los subtítulos en castellano. Se genera automáticamente. Subtítulos. Traducción automática. Todo español. ¿Vale? Vamos a ver esto. Yo no lo he visto antes, solamente leí que era como una broma que hizo esta compañía de Vegan Meat Company acerca del fraude de la carne vegana, ¿vale? Y esto salió ahora como las noticias, o sea, lo vi publicado en esta publicación, que claramente es por el Día de los Inocentes anglosajón, pero luego lo vi publicado en alguna otra revista como si fuera cierto. Revistas, digo, online, ¿no? A ver, Soja Textu dice, la balanza de su trabajo para con el veganismo siempre va a salir a favor del veganismo, aunque le haya pillado echándose a salmón. Sí, sí. Digamos que todo trabajo que hizo Rawana y otros hacia atrás sumó, por supuesto. Es otro el tema que quería hablar. No era acerca de, bueno, ahora hay que crucificarla y matarla, ¿no? Pero es acerca de cuáles son los argumentos que utilizan, cuáles son las razones, y hablaremos de un par de estudios que hay, para que la gente continúe siendo vegana. Vegana, no solamente basada en plantas, en su dieta, pero lo hablaremos, ¿vale? Vamos a ver este vídeo. Es, como repito, el día 4 de abril, creo, o a principios de abril, siempre se celebra en los países anglosajones el April Fools, o el April Fool, que es el día como de los inocentes, pero para el mundo anglosajón, para nosotros en general, es el 28 de diciembre. Coincide con la fiesta de los santos inocentes bíblica. Pero entonces, veamos esto. No es muy largo, son 2 minutitos. Vamos a verlo. Después lo conversamos. ¿Te parece? La industria de la carne estaba vendiendo horse meat y labelando como beef. Pero ahora hay un even worse. Soy Michael Burke y esto es News at 10.
The UK's decision to leave the European Union and then the pandemic saw much of the UK food industry being hit by critical supply chain issues. But while most meat processors stomach the increased prices and the disruption to their food desaparecieron los subtítulos un minuto, perdóneme. Chains, our investigation has shown that some suppliers took a different approach. This is Stuart Hendry and Sons, one of the UK's leading meat distributors that's responsible for supplying more than 20% of the UK's meat. Following an insider tip-off, we lab-tested a variety of meat products to find out what they really were. Out of the 100 products we tested, 26 were found to contain no meat content whatsoever. The meat industry has been secretly selling plant-based meat alternatives as the genuine thing. We put this allegation to Stuart Hendry, the CEO and co-owner of this factory. Have you been selling plant-based alternatives? I'm sure there'll be a statement in due course, thank you. We traced the plant-based alternatives back to a popular brand called This. So what part did This actually play in the scandal? If you've got a media inquiry, you can get in touch with our team. This is more than a media inquiry. This has all the makings of a major scandal. Much of Stuart Hendry and Sons' meat ended up here on the shelves of independent local shops that you and I rely on every day. It's not just shoppers that have been affected. Much of the hospitality trade has been unwittingly serving meat substitutes instead of real meat. Like this Michelin-starred restaurant here. You're a Michelin star, huh? How could you not know? I don't know, it smelled like meat. I felt like it was like real meat. It's like you could smell the meat. The affair goes all the way to the top. Stephen Hendry and Sons have a royal warrant. It seems almost certain that Queen Elizabeth has actually eaten this without realizing. Consumers can at least be reassured that their carbon footprint is likely to be smaller than they might have assumed because of the introduction of plant-based food into their diet. Whether the meat eaters of the United Kingdom will be as reassured remains to be seen. This is Michael Burke for News at 10 in central London. Ay, Dios. O sea, no sé si siguieron el chiste, básicamente, es que desde que Inglaterra se sucedió el Brexit y hubo problemas de abastecimiento de carne, entonces los productores de carne de animal empezaron a utilizar productos basados en plantas y una polémica en Inglaterra. Todo esto, por supuesto, dentro del contexto del Día de los Inocentes británico. ¿Se va a My Chili Temples? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, exactamente iba a contar eso, Yasmina. Es que, con Yasmina fuimos a México, ¿ya? Y curiosamente, en un lugar que fuimos a comer, que era un lugar no vegano, era una cafetería que creo que se llama la Taberna Tequila o algo así, que ahora es vegano, pero entonces no era vegano. Le preguntamos a la persona, oye, del menú, ¿qué es vegano? ¿Somos veganos? ¿Qué podemos comer? Y nos dijeron, oye, todo lo que dice chorizo es vegano, pero lo ponemos como chorizo para que la gente lo coma, pero es vegano. Y curiosamente, un amigo de Leonora en México, que es colega de un distribuidor de carne barata para los puestos de comida callejeros, un tipo que gana mucho dinero, decía, en el debate acerca del veganismo y tal, decía, oye, pero mira, el 80% de la carne que vendemos para los carritos es vegana, es soja. ¿Cómo crees que vamos a venderla a ese precio? O sea, que es casi nada. Porque la mezclan con carne y con grasa animal, pero es soja. O sea, esto que parece un chiste para un país europeo y tal, es la realidad en varios países. La realidad, yo cuando me crié, de pequeño, venden soja texturizada en supermercados en Chile desde siempre. Porque la idea es, como había escasez, estamos hablando de la época de la dictadura y previa a la dictadura, el consejo que se daba era mezclar carne de verdad de animales con soja texturizada para hacerla cundir. Y básicamente era el mismo sabor. Mi madre lo hizo muchas veces. Era común tenerlo ahí. Entonces es curioso esto. Es como algo que se ha hecho de manera tramposa
Aquí lo ponen como un chiste, como algo que podría, que es inusual, ¿no? Pero es real, es real. Interesante, porque en el fondo es lo mismo que en parodia, le entrevistan a este chef que le preguntan, bueno, ¿y por qué si usted es un chef de estrella Michelin, cómo no se dio cuenta del sabor? Y dice, bueno, yo lo olía y era muy parecido, muy, muy igual. Pero, no sé, todo este tipo de cosas me dan risa, porque los 18 de diciembre solíamos en Anima Naturalis hacer un chiste, ¿no? Poner algo que no fuera verdad, algo exagerado. Y a Ida le molestaba mucho eso. Sentía que no era propio de una organización seria. A mí me encantaba. De hecho, nos hizo borrar algunas que teníamos publicadas en el pasado. Pude recuperar una y se las quiero mostrar. Y es curioso porque después se le olvidan las cosas a Ida. Y ya el año pasado quería que hiciéramos una broma de este tipo. Pero siempre le causa como malestar esto de parecer poco serio, ¿no? Ahora, tuvimos un par de veces que nos creyeron la mentira. Entonces nos empezaron a llegar correos y cosas así, como diciendo como así, ¿no? Les voy a explicar un poco eso ahora. Deja leer un poco el chat. Y la mano de hierro de la directora, sí, sí. Es que Aida tiene muy mala memoria. Entonces a veces toma decisiones y así es. Pero pasan unos pocos meses y su decisión es volver al estado inicial porque no se acordaba. ¿Entiendes? Y lo considera bueno. Es como su mente tiene como un boomerang. Una cosa. A veces no. Digo, a veces. Ya, Yasmina, un besito. Váyase al gimnasio, supongo que te vas a ir ahora. Jem dice, teniendo en cuenta que en las redes la gente tiene la piel muy fina, es verdad. Es verdad, entiendo en parte la opinión de Aida. Sí, es que yo digo, el backlash que podemos tener con un chiste es el mismo que vamos a tener diciendo algo serio, algo de verdad, algo como a favor de la ley de protección animal o algo así. Vamos a tener igual ataques y cosas de ese tipo. Mira, les voy a mostrar otro que me reí mucho de este April Fools. Espérate. Este de Tofurky no entendí el chiste. Pero este sí es muy divertido. Porque Starbucks en este momento tiene como una polémica, incluso se involucró Paul McCartney, porque sigue cobrando un extra por incluir leche vegetal. O sea, cuando tú pides un café con leche vegetal, te hacen pagar, no sé, 20 céntimos, 30 céntimos, un extra. Que a esta altura ya no es válido. O sea, el precio de la leche vegetal es competitivo, o sea, no tiene, y además estás pagando 4 euros por un café, por favor. Entonces, aprovechando esa polémica, esa situación, sale esta falsa noticia de que Starbucks iba a poner a precio cero el extra de leche vegetal siempre y cuando fuera esta leche, Cowley Milk, de cauliflower, o sea, leche de coliflor. ¿Ya? Y eso, por supuesto, fue una cosa de publicidad y la gente empezó a comentar, etcétera, etcétera. Yo lo traje divertido. A mí me gustaría hacer cosas como esas. De hecho, mira, ahí está Aida Gascón, que le pican las orejas, porque ahora están en el gimnasio y le pican las orejas, entonces aparece. mira, no, es que no se acuerda. Mira. Y te vas al gimnasio. Mira, te voy a contar dos que Aida nos pidió borrar de la web, ¿no? A históricos, ¿no? Porque la gente buscaba y encontraba eso. Yo recuerdo dos, pero pueden ser tres. Una, por ejemplo, que dijimos que habíamos ganado la lotería del niño, ¿no? La lotería del niño, y con ese dinero íbamos a cambiar la oficina de Anima Naturalis. Y poníamos una foto de las oficinas de Anima Naturalis, que era básicamente un edificio en la Plaza Cataluña con el logo de Anima Naturalis como una marquesina. O sea, era como diciendo, esta es la antigua oficina de Anima Naturalis, ¿no? Que tiene... ¿Todo azul esto? Qué raro. La oficina de Anima Naturalis es el edificio de Anima Naturalis. Lo vamos a cambiar por otro. Ese era como el contexto, como que teníamos mucho dinero. Pero
claramente no gustó eso. Hubo varios comentarios y varias. Era una broma de mal gusto y gente, en fin, nos mandaron correos. De hecho, una persona, años después, nos mandó un correo diciendo que fue a Barcelona y no vio el edificio de Anima Naturalis. Supongo porque vio la foto, ¿no?, con el Photoshop y pensó que yendo a la Plaza Catalunya vería el edificio de Anima Naturalis. También una vez hicimos el chiste de que Paul McCartney nos había regalado su jet privado para hacer viajes por los animales y cosas así. Y claro, por supuesto, una Photoshop de un jet privado con el logo de Anima Naturalis, etc. Entonces, tal. Una vez también hicimos que Anima Naturalis iba a defender a todos los animales, incluso los animales fantásticos o fabulosos. Y teníamos carteles, habíamos hecho Photoshop de una protesta y en los carteles aparecían dragones, unicornios y tal, porque incluso esos animales, los más olvidados de todos, los animales fabulosos, tenían que ser defendidos. O sea, cosas absurdas como esa, ¿no? Y la única que encontré que aún ha sido borrada de la web, y qué bueno que Aida está en el gimnasio, es esta. Mira, se los muestro ahora. El Papa Benedicto VI se convierte al veganismo. Y ponemos en una nota publicada en el Observatorio Romano, se puede leer que el Papa Benedicto VI anuncia su conversión al veganismo más estricto, que incluye el amanecer no solo carne, sino lácteos, ta, 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 ta. Y ponemos una foto del Papa Benedicto mirando con esa cara un poco lasciva o un poco... Y esto sigue en la web. Ya nos pedirá ayuda que lo quitemos. Pero por supuesto es un chiste. O sea, eso es mentira. Esto para... Aquí dice claramente 28 de diciembre del 2012. Yo lo encuentro divertido porque genera debate, conversación. Algunos pillan el chiste antes que otros, pero es un chiste. ¿Ves? Aida Gasco dice, no me gustan estas bromas porque un tercio de la gente se lo cree. Y el otro tercio se ofende. Sí, es la piel finísima de esta nueva generación, millennial sobre todo, pero de las redes sociales. Sí, exacto. La gente, bueno, tiene ese punto de reflexión. O sea, solamente tiene un punto de reacción. Y la reacción se maneja como en tres, ¿no? En rabia, en pena. No, ni la pena ni siquiera en las redes sociales. En rabia. O rabia, ¿no? Rabia y odio. O sea, varios niveles de estoy enojado, estoy ofendido. O, ¡ay, ay! Tengo la piel tan fina que, que este chiste lo noto como personal, ¿no? Porque se ríen de la iglesia católica o se ríen qué sé yo de qué, ¿no? En fin. Jim, ¿qué dices acá? Fíjate el caso de Ismael, que a la gente le molesta hasta... si profesa o no profesa una fe, aunque está sobradamente probado su compromiso con los animales, ¿es verdad? Con los animales y las personas, porque no somos unidimensionales. Y claro, o sea, cada uno tiene sus propias creencias. O sea, por ejemplo, yo no soy católico, pero sí estudié en un colegio católico. Y yo me considero budista. Creo que me es más apto para mi forma de vida ese tipo de ¿cómo decirlo?, de cosmovisión, ¿ya? Y nunca me he sentido atacado por ello. Pero como el catolicismo tiene también toda una cola, ¿no?, de abusos a mujeres, a niños, a homosexuales, etcétera, etcétera, claro, por supuesto que cualquier persona que profese esa religión se va a sentir atacada, ¿no?, por el discurso. Pero... es curioso porque uno utiliza a la persona, Ismael en este caso, para hablar acerca de la institución. La institución es la que me molesta, no es el credo. Creo en Dios, en Jesús, en la Biblia, los evangelios y tal, pero la institución, iglesia, es la que estoy en contra o soy crítico a, ¿no? Pero a veces separar el milagro del santo cuesta, ¿no? Cuesta. Pero tienes razón, Jim. Tienes razón, Jeff. Y había pillado otra cosa también de estas. No, creo que no. Eso es lo que el Papa. Que me pareció divertido.
Pero bueno. A ver, voy a hacer un poco de Aida, pero siento raro la luz de esto. Tengo que modificar algunas cosillas quizás para que se vea mejor. Pero no lo voy a hacer hoy. Lo haré en otro momento. Bueno, volvemos entonces al tema que estábamos hablando al principio, acerca de los veganos famosos que se hacen veganos y lo dejan de ser, influencers veganos o que hablan del veganismo y luego de pronto se les pilla en una mentira, entonces retroceden y dicen que no, que tal, que van a cambiar, que cambiaron. Normalmente el argumento, y el argumento que usó Rowana, vamos a ver el vídeo también, era que era por salud. Digamos, en el tiempo que yo llevo metido en esto, no son pocas las personas que argumentan salud para volver a comer carne. ¿Ya? Cosa que, a ver, yo no digo están mintiendo o no están mintiendo, pero yo tengo parientes médicos y la verdad es que solamente hay como 3-4 circunstancias médicas que te dirían, oye, sí, mejor que sigas consumiendo carne, pero con equilibrio, tal, tal. Momentos de embarazo, es tradicional que se les pida comer cosas con más hierro, sobre todo algunos tipos de sangre. O sea, hay cosas muy específicas, pero es muy raro que el común denominador de la gente que dice dejo esto es por salud. Siendo que yo creo que se utiliza eso porque es algo que la gente no puede rebatir. En el fondo es por tu salud, es por tu bienestar, o si no vas a morir. En el fondo. Y esa es mi interpretación, ¿ya? Porque después vamos a escuchar a Soja Textu, su interpretación. Mi interpretación es que normalmente la gente que vive en un lugar de privilegio, famoso de Hollywood, como algunos que vamos a ver ahora, o el caso de influencers como Rowana, llega un momento que el mercado se te hace más pequeño si solamente hablas de veganismo y puedes tener la posibilidad de ganar mucho más dinero si lo amplías a un tema de healthy, por ejemplo, más amplio. O tu propia satisfacción, los niveles de satisfacción propias se limitan cuando eres vegano. Y yo me refiero a momentos de que todo este tipo de exposición pública genera muchísimo estrés, depresión, ansiedad. Y hay un montón de estudios que hacen una correlación entre la comida satisfactoria, ¿no? ¿Cómo le llaman? La comida de confort, tiene mucho más azúcar, más sal y más grasa. Es más fácil encontrarla en los productos de origen animal que en los productos veganos, ¿no? Ese queso, esa chorizo y esa tal. Entonces también tiene que ver con eso, yo. O sea, llegan a un momento en que el propio placer está por sobre la etiqueta que estuvieron vendiendo, ¿ya? Y esto es importante porque se han hecho un montón de estudios acerca de por qué la gente que toma una decisión de ser vegano, no plant-based, sino con un compromiso con los animales, el veganismo ético que le llaman, ¿por qué cambia? Y es porque la mayoría es porque no existe realmente un compromiso ético con la situación de los animales o el calentamiento global o lo que sea, sino estético. Porque está de moda. Creo que también eso juega parte aquí, ¿ya? Es como parte de ser cool. Es reciclar, ser vegano, andar en bicicleta, adoptar un niño de África. Hay una serie de cuestiones cool socialmente. Y sí, ser vegano es cool. Ser plant-based es cool. Hasta que deja de serlo. O hasta que, como el caso de Rowana, la descubren diciendo una cosa, o sea, diciendo algo y no cumpliéndolo, ¿no? Pero vamos a ver el vídeo. Uh-huh. Y acerca de lo de la credibilidad, es cuando uno dice, yo creo que todas estas cosas son medidas, ¿no? En el fondo, ¿cuánta gente voy a perder? Los veganos de hueso colorado, no son muchos siempre, son como ya un 10% máximo. Entonces, si esos me dejan de seguir, pero me siguen todos estos,
otros de la vida healthy, de estos que hacen yoga pero tragan pollo hormonado, es un buen negocio. ¿Entiendes a qué voy? No son personas teniendo un compromiso, son productos, son personas, en el sentido inglés, personas máscara, en griego, son personajes, básicamente. Dice, a ver, lo que pasa, dice Jem, a ver, lo que pasa que el negocio de esa mujer, pues entiendo que es un batacazo. Ahora mismo a Giovanna, aquí encontré su Instagram, la sigue 1.1 millones de personas. Por supuesto cambió, ya no se llama Rowana, se llama Giovanna, y está vendiendo la vida healthy familia, el embarazo healthy, todo lo bueno, ¿ya? Pero ya no toca el veganismo, no toca ese tipo de cosas. Entonces, hubo un montón de seguidores que desaparecieron en el momento de la crisis, pero luego un montón de otros que se sumaron. Y tiene su canal de YouTube, y tiene cursos, y tiene charlas, y gana su dinero, ¿no? Aragornita, perdió a mucha gente de Hueso Colorado, pero ganó a otros. Es el punto, cuando dices, sigo a personas que me gusta lo que hacen o las personas que representan, pero luego me doy cuenta que fue una fachada. Porque en el fondo, nadie en el fondo nos hace descubrir la realidad de las redes sociales. Son fachadas. Solo pongo la luz en aquello que quiero mostrarte y oculto todo lo demás, ¿no? Miren esta misma setup que tengo del ordenador. Si muevo un poco la cámara, se ve acá la puerta de mi habitación. Aquí está desordenada y acá tengo un sofá donde tengo cosas metidas sobre el sofá y no se ve. Yo escojo lo que quiero que vea, ¿entiendes? En el caso de Rowana es más grave porque la pillaron en estoy buscando el vídeo, a ver si lo encuentro. Bien. A ver. Bien, hemos estado hablando un montón. A ver. Vamos a ver. En el momento en que la descubren. En el fondo es distinto cuando alguien dice, ok, voy a hacer este cambio porque mi negocio va por otro lado o porque personalmente he tenido un cambio. Y se lo explicas a tus seguidores, les dices, esto está pasando, he decidido hacer esto, o me embaracé y tengo que consumir esto, o el médico me dijo tal cosa, o tengo tal, o estoy pasando un momento de ansiedad, o lo que sea. Pero te sinceras y cuentas tu narrativa, ¿no? Tú mismo te creas tu propia narrativa. Pero cuando te descubren y tienes que crear una narrativa como de respuesta, un manejo de crisis, ahí es cuando dices, entonces ahí pierdes mucho más. Pierde mucho más. Y es verdad lo que dice Jem, que le esconde. Bueno, lo vamos a ver ahora. Y no te salude Vegan Queen. ¿Cómo estás? Vamos a ver, mira. Por supuesto, ella borró este vídeo, ¿ya? Alguien más lo subió por ahí. Vamos a ver. Bien, hemos estado hablando un montón de todo este viaje porque Henry lleva aquí más de un mes, pues. Oye, no aquí. Ya soy local. Pero sí, en Asia. Fue a Japón, fue a yo no sé dónde, mejor dicho, aquí en Villa de Plan. Y pues, buen provechito. Bien, hemos estado hablando un montón de todo este viaje porque Henry lleva aquí más de un mes, pues. Oye, no aquí. Ya soy local. Pero sí, en. Ahí es cuando se da cuenta, ups, un pescado en mi plato. Y este instante... En Asia, fue a Japón, fue a yo no sé dónde, mejor dicho. Fue el que hizo caer el imperio de Rowana. Rowana, yo la seguía, y se compró su piso, iba a abrir unos restaurantes, etc. Estaba, y te digo, yo... Tulum Vegan Fest, en México... En cada festival vegano que había en México, ella era número puesto para que hablara acerca del veganismo y el crudivorismo y todo esto. Entonces, es curioso, porque por eso yo también creo que la industria hizo este doble estándar, ¿no? Veganismo, veganismo, vegans por un lado, y plant-based por otro lado, ¿no? Basado en o a base de plantas por otro. Porque en el fondo es separar
un compromiso ético, por así decirlo, veganismo, de una dieta plant-based. ¿Por qué? Porque es más fácil cambiar una dieta. Oye, yo era plant-based y ahora soy flexívoro. Y tan, ¿no? Porque no está hablando acerca de quién soy, sino está hablando de qué hago. Yo como unas cosas, es lo que yo hago. Quién soy, soy vegano, es una cuestión de identidad. Entonces, por eso en ese momento donde los términos no estaban claros o utilizados en el lenguaje social, a esta persona le pedíamos que fuera lo que decía que hacía. Pero ella hacía una cosa que no era, o decía hacer lo que no era. Entonces, es curioso porque cuántas otras personas, encontré una serie de personajes en inglés, por supuesto, que le pasan el mismo proceso. ¿Por qué me nació también esta idea de buscar estos falsos, estos veganos de paja o como quieras llamarlos? Es porque Netflix están dando un documental o una serie documental que se llama The Bad Vegan. Pero no tiene nada que ver con veganismo, tiene que ver con estafas y ese tipo de cosas. O sea, es que resulta que es un restaurante, una dueña de un restaurante vegano. Pero todo lo demás tiene que ver con estafas. No tiene que ver con veganismo. No es una persona que... No es el central tema de la serie, ¿no? Pero entonces me quedé con esa idea y empecé a buscar y tal. Y por otras conversaciones que tuve con Aida y eso. Aragornita dice... es que ella no vendía el veganismo. Vendía el crudiveganismo. Que es a más a más, ¿no? De hecho, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero es que no voy a decir su nombre porque quizás está haciendo algo con su vida ahora, pero hubo un momento hace unos 10 años atrás que se puso muy de moda el crudivorismo en España y supongo que en el mundo, y aparecieron varios personajes como muy influencer, esto creo que era antes de Instagram o al principio de Instagram. Entonces empezaron a publicar libros, empezaron a dar charlas. Decían que los veganos eran malos, los crudívoros eran los buenos y así, ¿no? Y uno tras otro esos crudívoros empezaron a dejar de serlo. Y no solamente dejaron de serlo para ser veganos o lo que sea, o vegetarianos, sino pasaron a comer carne de nuevo. Siempre aludiendo a temas de salud, ¿no? Yo conozco gente que es frugívora y ha sido frugívora durante 20 años y no tiene problemas de salud, pero no digo que los casos de algunos son los casos de todos. O sea, también hay temas de salud acá, sobre todo un cambio tan restrictivo como el crudivorismo. Sin embargo, no dejo de pensar que también existe un área de búsqueda de confort, de facilidad, de comodidad de la vida. Sobre todo cuando llegas a un momento en que te estás ganando la vida y bien con eso, o tienes un momento... Esto genera un montón de estrés porque tienes que responder a mucha gente, tienes que responder expectativas, estás siendo visible constantemente para otros y eso genera estrés, ansiedad, necesitas un tipo de alimentación, psicológicamente hablando, más confortable o simplemente le pierdes el gusto a eso. Porque no hay un compromiso ético detrás. No sé. O sea, yo creo que hay una serie de elementos que hacen que una persona, un humano, una persona, haga ciertas cosas para sí mismas que son diferentes al personaje que se ha creado, sobre todo en redes sociales, para otros, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien de ustedes entendería que alguien como Ismael, por ejemplo, en algún momento dejara el santuario Gaia, o dejara de ser vegano incluso diciendo que por salud? Sería muy difícil comprenderlo. Es respetable, por supuesto, pero comprender esa persona que yo sigo porque cree en cosas que yo creo y me inspira, me cuesta aceptarlo. Y en el fondo, este tipo de influencers ocuparon ese espacio. No solamente eran gente que hacía cosas, sino gente que inspiraba a otros y que se ganaba la vida inspirando a otros. Y se ganaba la vida bien inspirando a otros. Abacus, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vegan Queen, si eres activista es muy difícil dejar de ser vegano. Mira, cuando yo empecé
en el movimiento animalista, estamos hablando hace 20 años atrás, había pocas webs y tal. Entonces lo que coleccionábamos como hueso santo eran revistas. Y había una revista que se llamaba Bite Back, o sea, muerde de regreso. La mordida de regreso, Bite. Y había una sección constante en la revista Bite Back que se llamaba Los Ángeles Caídos. Eran todos aquellos veganos, activistas del Frente de Liberación Animal, líderes de movimientos, equivalentes, por ejemplo, a Anonymous o Animal Save, o sea, líderes que levantan el megáfono y los que crean como el espíritu de un movimiento, que habían dejado de ser activistas, habían dejado de ser veganos y ya comían animales de nuevo. Y lo publicaban, además. Y cada edición había esta sección de animales, de Ángeles Caídos. Entonces, no es tan difícil. No es tan difícil. Vegan Queen. Suceden esas cosas al ser humano, ¿no? Sobre todo si eres joven y empiezas a no soportar la presión del entorno, ¿no? Jim dice, a ver, lo entendería porque es humano. Claro, porque lo respetas, porque en el fondo hay un cariño también. Pero si así fuera, seguro que no lo haría de tapadillo. Es posible. O quizás, y no digo de Ismael, usé a Ismael como un ejemplo, puede ser cualquier, puedo ser yo mismo. Imagínate si yo empiezo a tener dudas acerca de ser vegano y trabajar por los animales. ¿No creen que por un tiempo lo ocultaría? Porque pienso, es una fase, estoy pensándolo, y quizás haría cosas escondidas por la presión social, por lo que podría afectar a la organización, por ejemplo. ¿Ya? Todo esto puede suceder y sucede constantemente. Hoja Texto dice, ¿cuál será el porcentaje de veganos sociales? Porque puede ser que el más vegano es el mundo de puertas para afuera, pero la intimidad no serlo. Yo creo que puede ser alto por estos temas que te estoy diciendo. O sea, por ejemplo, hay gente como ya Aida, yo, Ismael, etcétera, que trabajamos en organizaciones. Somos no solamente visibles, sino que nuestro compromiso de vida es con esto. Entonces, ahí veo que es más difícil hacer esa flexibilidad. Pero cualquier vegano común y corriente, ¿no? De calle, como digo, nadie lo está vigilando. Y su entorno, aparte, normalmente es más hostil, ¿no? Los papás, los novios, las novias, etcétera, etcétera. O sea, José Walken Ranger dice, se me ocurre un ejemplo. Por ejemplo, religiosos han dejado su vocación por amor. Sirve ese ejemplo, sí, yo conozco a curas que están casados y tal, pero siento que hay una gran diferencia entre hacerlo por amor, ¿entiendes? Es como el amor que tengo lo voy a entregar a esta pareja y no a Dios, ¿no? O a la religión, pero en este caso es el amor que tengo no lo voy a entregar a los animales, sino a mí mismo, por comer carne, por ejemplo. Es similar, pero no tan similar. Abacus, hablamos de qué pasa cuando influencers famosos veganos dejan de serlo, ¿ya? ¿Dejan de serlo o son descubiertos de que no lo eran? o que no lo eran en su vida privada o qué sé yo, ¿ya? Un poco, estábamos especulando un poco porque, o sea, en mi caso, tomé este tema porque vi que hay una serie de documental en Netflix que se llama Bad Vegan, y yo interpreté que se trataba de esto, pero después me di cuenta que no, que era de otra cosa. Entonces, igual me quedé con el run run anoche, entonces dije, vamos a buscar, porque me acordaba de Rowana, que es el caso más paradigmático, al menos en el habla castellana, y después empecé a pensar otras cosas que me lo comentó a mí Aida. Por eso no voy a tocar el tema que quizás toca Aida. Yo, la verdad, si ella no lo hace, por respeto, lo voy a tocar yo. Pero vamos a ver. Porque hay una situación en el entorno animalista español que entra en esta categoría, ¿ya? Al menos es debatible. Y sería muy bueno abrir ese melón. Pero se lo voy a dejar a Aida porque Aida se está preparando para eso. Tofu con piña. Nos tenías abandonados.
Jem dice, si al final pensando en frío no puedes juzgar porque cagarla la cagamos todos, de verdad, es verdad. Y Fantasía dice, supongo que ser humano está lleno de luces y sombras. Sí, es que es verdad cuando nos ponemos a pensar de esa manera, pero en el fondo, porque somos individuos, pero cuando son colectivos, cuando hay un millón de personas siguiéndote, cuando hay gente que ha pagado tus libros, que ha pagado tus cursos, que tiene una suscripción a X cosa, ¿no? Imagínate si yo fuera como el Choca, si tengo, no sé, 300.000 gente pagándome que yo diga cosas. Y de pronto digo, oye, todo eso que dije era mentira, voy a decir estas otras cosas, diferentes. Nada que ver. Ahora soy healthy y solamente vamos a hablar acerca de comida saludable y ejercicios y me van a ver jugando con mi perro por la playa. Es probable que la gente que lo sigue se va a sentir como estafada. Es lo mismo que ha pasado con todo este otro tipo de gente. Abacus, te digo que quién es Rowana. Rowana es una influencer en el comienzo de las redes tipo Instagram, que se presentaba como una crudívora, crudí vegana, y enseñaba, digamos, la manera saludable de ser crudí vegano, estaría haciendo ejercicios y comiendo y cocinando y cosas de ese tipo. Ella es mexicana, pero vive en Estados Unidos, o sea, es americana, pero de origen mexicano. Y entonces, en el caso de México, ella era el número puesto para todas las charlas, todos los eventos veganos, ella daba su charla ahí acerca del veganismo y el crudivorismo, etcétera, etcétera. Pero pasó que en un directo por YouTube la pillaron comiendo pescado y lo ocultó con los brazos, pero luego entonces ahí reventó internet. En ese tiempo internet era más pequeño. Instagram era más pequeño. Entonces dejó de todo eso, dejó de ser vegana y creó un espacio que ella definía como más con menos etiquetas y más amplio y tal. Sigue ganándose la vida siendo influencer de... Ah, mira. Hiciste una prueba, Abacus, de un anuncio y no se escuchó. Tendré que buscar alguna manera de configurarlo. Ya me queda eso. Bueno, en el fondo traté de configurarlo todo correctamente, pero si no está sonando, en fin. Cuando alguien se suscriba, vamos a ver si suena esto. o alguien es nuevo seguidor y todo esto. Vegan Queen, te vas a clase de Bollywood. Mira. Besote. Yo a las 8 tengo que entrar a una reunión, entonces aquí no voy a estar a las 8. Bueno, ojalá te haya quedado más claro, Abacus, de qué estamos hablando y todo eso. Mira, mi fantasía era seguidora, ¿no? Let's do it. De hecho, fue una de las personas que popularizó esto de los smoothies verdes, ¿no? Y todo el mundo estaba tomando smoothies verdes, etcétera, etcétera. Y tal, pero insisto, también encontré una serie de celebridades. A ver. Mira. Celebridades que... Miley Cyrus, pero estoy usando el traductor de Google, ¿no? Que es automático y tal. Pero Miley Cyrus, que se definió como vegana, después dijo que era malo. Mira, fui vegana durante mucho tiempo y tuve que introducir pescado y omegas en mi vida porque mi cerebro no funcionaba correctamente. Esa fue la excusa, por así decirlo. Liam Hemsworth, que es el hermano feo de... ¿Cómo se llama el otro, el que hizo Thor? ¿Se me olvidó el nombre? Se supone que... Eso. Su pareja es vegana. Y él intentó ser vegano durante un tiempo y dijo que no era para él. Entonces volvió a comer carne. Porque dijo que ser vegano era un compromiso muy grande y si no estaba en ese momento en tu vida, entonces mejor no serlo. Anne Hathaway, nunca supe que era vegana, pero mira, otro superhéroe vegano. Le explicó la revista Harper, ¿no? Taller. Entonces yo era la única chica y soy vegana y todos siguen la corriente. Así que le pregunté con una pequeña voz avergonzada. ¿Tu pescado es local? Y dijeron, ¿ves ese fiordo?
Así que comí un trozo de salmón y mi cerebro se sintió como una computadora reiniciando. Es decir, fue vegana durante un tiempo, volví a comer pescado orgánico de los fiordos y tal, y dejó de ser vegana inmediatamente porque su cerebro lo indicó. Su cerebro lo indicó. Simone Cowell, este es de ¿cómo se llama esto? De este programa de como La Voz, pero en Inglaterra, en Estados Unidos, y es famoso, también se hizo vegano, y dice, eliminé muchas cosas que no debería haber estado comiendo, y eso era principalmente carne, lácteos, trigo, azúcar, esas fueron las cuatro cosas principales. Fue mucho más fácil que lo que piensas. Por ejemplo, solía tomar yogur por la mañana y cambié por yogures de leche de almendras. Tengo leche de almendras en mi té. Sin embargo, después de un accidente en moto del año pasado, resultó con una fractura de las espaldas. Y ahí este Cowell abandonó su dieta vegana. Mike Tyson, que Mike Tyson yo lo conocí. Cuando viví en Estados Unidos, coincidí con él al lado comprando un helado. Pero, o sea, no lo conocí, solo que son esas cosas que dice, conocí a un famoso Mike Tyson al lado mío comprando un helado en Baskin Robbins. Estaba tan congestionado por todas las drogas y la mala cocaína, casi no podía respirar, presión arterial alta, casi morir, artritis, y una vez me hice vegano, todo eso disminuyó. Sin embargo, Tyson recientemente participó en el podcast de Joe Rogan, que es el más escuchado del mundo, y reveló que había introducido carne roja en su dieta y ya no estaba basado en plantas. Explicó, me detuve por el entrenamiento y como quería que me vieran, que se viera mi cuerpo y la fuerza que quería poseer, volvió a comer carne. Este tipo no tengo idea quién es un cantante. Samuel L. Jackson, jamás supe que era vegano. Me amenazaron con despedirme de la película Tarzán si no subía 20 libras y terminé perdiendo 40 libras, explicó X Revista. Así que decidí comer y ahora ya no soy vegano. Como comidas proteicas dos o tres veces a la semana y como vegetariano los cuatro otros días de la semana. Channing Tatum. ¿Qué dice Channing Tatum? Dice, realmente trató de ser vegano durante 6 meses. El tipo, pero no le gustaban las verduras, así que fue muy difícil. Y al principio, porque su pareja, Jenna Dowan, es vegana, entonces trató de seguir la dieta de ella, pero no, no tengo idea quién sea. Carrie Underwood, me suena, creo que ganó un premio Oscar o algo así, pero bueno. En fin, ya pues, y esta sí que me molestó mucho. Ellen DeGeneres, no solamente era vegana, sino era una activista. Y dejó de serlo y dijo, estaba más sana que nunca, me encantaba ser vegana, pero el último año, dos, sin ninguna razón real, comencé a comer un trozo de pescado de vez en cuando. Después comenzó a comer huevos de gallina, Es curioso porque, a ver si lo encuentro también, porque ahora me acordé de una cosa. Y voy a leer el chat ahora dentro de un segundo, solo que quería contarles una anécdota que se me... A ver si lo encuentro. A ver, yo conocí a un dibujante de cartoons de periódico. Voy a leer esto, espera. Voy a leer un poco. Britain's Got Talent, sí, Jim, perdóname, pero es similar, ¿no? De esto de música y de tal. Hay cosas que afectan al cerebro, por supuesto, pero el cerebro son una de esas cosas del cuerpo que nos duelen, ¿ya? Entonces cuando dices que X cosa el cerebro, me creo más porque hay un mal que se llama... Hay gente que digiere muy mal. Y, las plantas y tal, o sea, tiene problemas de ir al baño, etc. Se llama síndrome vientre. No es flojo, es vientre vago, ¿no? Y se les recomienda comer carne.
por ejemplo, ¿ya? Porque son cosas que suceden, que hay señales. Lo del cerebro, mira, perdóname por si no lo creo 100%. Abacú dice, Mike Tyson se hizo vegano después de probar la oreja humana. Es verdad. Dijo, el non plus ultra de la carne es comer carne humana. Me la comí fresquita. Ahora volveré al cero. Y vuelve a comer vegetales nomás. José Walker Ranger dice, Francisco, enseña tus orejas a ver si están enteras. No, y de hecho, lo curioso es que yo estaba esperando mis helados. Vino Mike Tyson. No es muy alto el cabrón. Es muy ancho, pero no es muy alto. Tiene unas patitas que se ven muy delgadas frente al cuerpazo que tiene. Me miró, miraba alrededor con una cara que evidentemente el tipo estaba en drogas, estaba en otro lugar. Tenía ojos brillosos y una sonrisa como de niño, con ese tamaño. Se veía muy raro. Fue ¿cuándo fue? ¿El 98? ¿Puede haber sido? ¿Por ahí? ¿98? Tocatexto dice, por cierto, Joe Rogan solo come carne, sigue una dieta... esta es solo productos animales, si se llama paleo o keto. A veces escucho a Joe Rogan, me gusta a veces. Es muy de sentido común, solo que a veces cae en algunas opiniones que bueno, no tienen por qué coincidir con las mías, ¿no? Veganikis. Vale, lo del vientre, ¿no? El veganitis, color irritable, no, intestino vago. Lo leí por ahí, que es una de las razones reales. Volviendo al tema. Espera, voy a poner algo de música porque estaba sintiendo que estaba muy silencioso esto. Vale, muy bajito, pero... ahí. Bueno, Dan Piraro, a ver si encuentro una foto para que lo vean. Yo estaba en Estados Unidos en un congreso de animalistas, ¿vale? Que se llama el Animal Rights Conference, que lo hacen cada año en Estados Unidos y tal. Y me lo presentan. Me compré una camiseta y un libro suyo y tal, porque es un tipo muy conocido en Estados Unidos por sus tiras cómicas diarias en varios periódicos, y siempre una vez a la semana publicaba un cómic, un chiste vegano, ¿ya? O que hablaba de los animales en granjas o de experimentación y tal. Era una cosa muy interesante, era muy muy de hueso colorado, muy activista y tal. Y yo supe que él se fue a vivir a México, a San Miguel de Allende. Eso lo supe porque la seguía en las redes sociales. Y coincidió que yo iba a viajar a México y vi en sus redes sociales que tenía una exposición en San Miguel de Allende en las fechas que yo iba a ir a México. Entonces le dije a Leonora, oye, ¿es posible que vayamos a San Miguel de Allende? Porque quiero conocer ver a Dan Piraro de nuevo. Ambos lo habíamos conocido en Estados Unidos. Va a ser esta exposición, vamos allá y tal. Y fuimos especialmente para allá. Fue una travesía porque no solamente era en la ciudad, sino que era en el campo, en una casa muy rara y tal, pero... Y nos pudimos conversar con él. Y él nos dijo que había dejado de ser vegano, simplemente porque había visto a las gallinas andar por el pueblo en México y eran más pequeñas que las gallinas que él solía ver en Estados Unidos. Entonces asumió en su cabeza que no tenían tantos antibióticos, ni tenían tantas hormonas, eran más naturales, entonces no había ningún problema con comerlas. Y volvió a comer carne y huevos y leche y todo. Entonces era como un ángel caído, ¿no? Y estamos hablando de un tipo de hueso colorado. O sea, era no solamente una de las personas que eran como anfitriones en estos festejos. Este es. Dan Piraro. Sino... de estas personas, qué sé yo, que eran sponsors de santuarios, se le entregaban premios y cosas así, ¿vale? De hecho, yo estaba mirando acá, mira, todos estos cómics son cómics veganos y salían en el periódico.
En fin. Y ahora dejó de serlo. De la noche a la mañana. O sea, de eso es así. Y con argumentos de este tipo. Es como, como no, pensé que no se tratan tan mal, entonces me los como. Y se comía todo. Entonces, hueso colorado es que es un término que he escuchado mucho con la gente que es muy católica, quizás porque estudió en un colegio católico. Entonces, cuando es como cuando dices de la vela perpetua, ¿no? Cuando gente es muy, muy, muy extrema, muy radical, muy convencido. Ya toda su identidad estaba alrededor de esto. Ya muy, muy, muy firme en sus principios. Solo que los más firmes de los principios, a veces, como somos humanos, no son tan profundos. Jaime, qué bueno que estás ahí. Ah, viniste para decir cómo están todos y te vas a correr. Porque corriste ya una media maratón, ¿no? Y ahora vas a más. Y nada, todos vamos a tener que entrenar un poco más y un poco menos de lo que hace Jaime. Pero bueno. Entonces, es curioso, ¿no? A lo que me quería referir con esto es que todo el mundo individualmente tiene sus razones para cambiar, porque somos humanos y creo que el único sentido que tiene la vida es cambiar. Pero cuando uno sigue a alguien o compra los productos de alguien o se inspira en alguien desde el punto de vista de público, como audiencia de uno exige consistencia quizás o aprecia la consistencia. Y si hay un cambio, y siempre yo pienso en esto, en Metallica, pienso en Metallica, porque Metallica tenía un sonido al principio, lo modificó a un rock un poco más suave ahora, más melódico quizás y tal, pero lo argumentó o se arriesgó con su público, que el público original lo considera traicioneros pero evolucionaron y tal, y perdieron público y ganaron público, no sé, pero fueron honestos en el proceso. Iron Maiden no, AC/DC tampoco, o sea, hacen el mismo, o The Rolling Stones siguen haciendo exactamente lo mismo sin ninguna evolución musical. Y también es honesto, uno pide consistencia, ¿no? Pero sobre todo porque el público que le sigue por esa consistencia, por ese tipo de sonido, es masivo, ¿no? O Faith No More dijo, este es el sonido de Faith No More, pero queremos hacer más. Entonces Fantomas, entonces Tomahawk, entonces Mr. Bungle, crearon diferentes bandas para hacer diferentes sonidos. Entonces eran consistentes y variados. Sin embargo, cuando uno sigue a una persona porque te influye en algunas decisiones, te inspira para tomar ciertas cosas, ¿Cuál es el arco narrativo que deberían tener? No me basta a mí que digan, es que por salud deje de serlo. O hace una depresión. Todo es muy respetado a nivel personal, pero a nivel de audiencia me refiero. Yo necesito que me haga una narración, un arco. Que me haga entender racionalmente. Que me haga incluso acompañarlo en ese cambio. Diferentes Rawanas que la pillaron infragante, mintiendo, ¿no? Metallica. No son traidores, pero hicieron eso. Abaco dice una preguntita, chat. ¿Hay aquí otro no vegano aparte de mí? Hay varios, creo. José Walker Ranger no es vegano. No sé, a ver, díganlo. O sea, más bien digan los que son veganos. No sé cómo lo hacemos. Pongan sí o no. ¿Soy vegano? No soy vegano. Aquí da igual, ¿ya? Pero en el fondo es si le cambiamos vegano, como dice el ejemplo con Metallica, es alguien que sigues como una forma de identidad y luego cambia. Y los argumentos que utiliza no son sostenibles, sobre todo si te pillan, ¿no? Ampafre dice, vaya chasco todos estos de Hollywood. Lo hacen por salud, por la dictadura del cuerpo, no piensan en los animales. Exacto. O sea, de hecho, uno de los argumentos, se hizo un estudio en Estados Unidos que decía cuál era la mejor manera de hacer veganos, ¿ya? Y decían que si se promueve una dieta vegana, dieta plant-based,
basada en el mismo sabor, aspecto, sabor, aspecto y conveniencia de aquellas alternativas con carne, o sea, con carne animal, que la alternativa sea mismo aspecto, mismo sabor y la misma conveniencia, que esté, digamos, fácil de conseguir y un precio asequible, eran suficientes argumentos como para que la gente hiciera el cambio. Sin embargo, ese cambio no se sostenía en el tiempo si no le entregabas un elemento ético, es decir, los animales, es decir, el medio ambiente, es decir, el hambre en el mundo. O sea, algo que le genere no solo una parte de apariencia o superficialidad, sino con unas raíces, para que una tempestad no haga que el árbol desaparezca, ¿no? Entonces, por eso siempre se insistía como estrategia de expresar muy claramente que es fácil hacerlo, que no hay renuncia, que no hay sacrificio, porque es muy similar. Mira, esto huele, se ve y sabe y es cercano a otros productos de origen animal. Pero luego de que los pillaste por ese lado, con probar, luego tienes que entregarle alguna información acerca de cómo sufren los animales para que sean empáticos con esos animales, o con el medio ambiente, o con las personas, porque es el argumento ético. Entonces es difícil equilibrar ambas cosas porque los mensajes son algo muy positivo, la comida sabrosa, y algo muy negativo como mira cuánto sufren los animales. Entonces es el vals entre ambos contenidos, es lo complicado y es el desafío de las organizaciones como la nuestra, como Anima Naturalis y otras, ¿no? Entonces es complejo, pero es verdad lo que decías por ahí, es una traición porque en el fondo todos estos veganos en realidad no lo hacían por los animales, lo hacían por sí mismos. Por sí mismos. Es como una vez estaba escuchando una conferencia acerca del amor, ¿ya? Y decían, unos psicólogos decían que la gente no se enamora, se enamora, pero digo, hay mucha gente que se enamora no de la otra persona, sino se enamora de sí mismo cuando está con la otra persona. No sé si entiendes la diferencia. Cuando yo me enamoro de una persona, por ejemplo, es porque quiero que la felicidad de esa persona me hace feliz a mí. Por ejemplo. Pero otras personas se enamoran de sí mismo estando al lado de esa persona. Me gusta lo que siento yo cuando estoy con esa persona. Me da gusto sentirme, por ejemplo, importante, necesario, salvador, inteligente, guapo cuando estoy con esa persona. ¿Entiendes la diferencia? Entonces también creo que existen ambas formas cuando uno se enfrenta a otras cosas, como por ejemplo el veganismo o la música heavy metal. me gusta eso o me gusto a mí mismo diciendo que soy eso, ¿no? Es raro. Mi fantasía dice, yo hablaría con vosotros porque me recordáis que mi paladar no escucha sus gritos, llantos, soledad, frío o tortura. Tú, o sea, Nat dice que es vegana. Mis fantasías, entiendo que tú no lo eres, ¿no? Eres vegetariana o entiendo por lo que has dicho que estás al menos haciendo la transición, ¿ya? Pero bueno. La estoy leyendo. Ah, vale, eres vegana, vale. Es que, como preguntaba Abacus, ¿quién otra persona aparte de él no era vegano acá? Yo creo que hay varios. Yo creo que hasta como un 50-50%. ¿Ya? No lo tengo muy claro. Pero sí. A ver, tengo... Mira, esto es para Abacus, porque Abacus decía... Tiene la rowana, es esta, cuando era crudívora, y aquí escondiendo el pescado que estaba comiendo. Está el vídeo de que se da cuenta que hay un... Y después hizo un vídeo, por supuesto, diciendo es que estoy muy enferma y ahora tengo que hacer esta transición, etcétera, etcétera, etcétera. No asumas eso, Abacus. Hay mucha gente que está escuchando esto y no está con el chat, ¿no? Y a mí me consta que no, o sea, Nat es activista, es vegana, mi fantasía también es activista y es vegana, Jaime también es vegano, Yasmina que estaba por ahí, yo no sé si Chacho Molón es vegano, por ejemplo, no, creo que no lo sé,
Tofu con piña, entiendo que es vegana por el nombre, pero no sé si siempre. No tengo idea. Yo quería mostrarles también, había pensado. Sí, tofu, seguro que sí, igual como. Pero Spanish omelette. Spanish omelette, por ejemplo, ¿lo será? ¿Será vegetariana? Pero no lo sé. Es que no pedimos el carné. Ampa frías sí dice que es vegana. Soja textu debe ser vegana. Chía fría también. Pero insisto, aquí no es una cuestión exclusiva de los veganos el la traición, ¿no? De estos influencers que al final uno siente como que te están mintiendo. De hecho, el tema que... Oye, es que insisto, estoy como con la lengua que me pica para contar cosas, pero en el fondo es un tema que Aida va a tocar en algún momento y yo creo que va a generar un debate. Y a mí me cuesta, mira, por ejemplo, hoy iba a hablar de otra cosa, pero después dije en mi cabeza, mira, mejor no lo hago, porque hay gente que puede sentirse ofendida. Y es porque el viernes pasado, el viernes de hace una semana, fue la reunión nacional de Ánima Natural, la reunión estatal, y yo di una charla. Y esa charla, ahora que tengo mejor ordenador y esto no se va a colgar, la quiero dar por acá, o sea, para que ustedes lo debatamos, que es acerca de por qué Ánima Natural hace un cierto tipo de acciones de calle. ¿Cuáles son las razones por las cuales lo hacemos? Entonces, cuando este domingo hubo una marcha en Barcelona de una organización que se llama Animal Save, creo que de origen de israelí, y está en diferentes partes del mundo. Entonces hizo una marcha contra el especismo, creo que se llamaba. Creo que era contra el especismo o algo así. Y vi las imágenes en redes sociales y luego vi imágenes más detalladas y tal. Y quería usarlo como ejemplo para hablar acerca de algunas cosas que no las hacemos en Ánima Natural. O sea, no porque lo hicieron mal, sino porque es diferente a cómo lo hacemos nosotros y explicar por qué lo hacemos de otra manera. Pero imaginé que aunque yo fuera súper cuidadoso con la manera en que lo explicara, alguien se iba a sentir ofendido. Sobre todo por esto que hablamos antes, de que la gente, sobre todo los millennials y sobre todo las redes sociales, tienen la piel muy fina. Entonces, sé que, por ejemplo, gente que viene aquí a veces, como Bell u otros, incluso con gente que trabajamos en el equipo de Ánima Natural, también participan en esa organización, en ese movimiento. Entonces, en mi cabeza dije, mira, voy a preguntarles a ellos si tomarlo como ejemplo los ofendería o no, y luego usarlo. Pero en todo esto pasaba en mi mente, entonces decidí no hacerlo. Voy a dar esa charla o compartirles esa charla aquí, que sea el próximo lunes, porque ahora ya no tengo problemas con el ordenador. Y voy a usar algunas imágenes también de esa charla y vamos a hablar de eso, pero sería como arriesgarme a que gente se sienta ofendida. Aragornita dice, sigo cocinando huevos para ellos, pero me negué a cocinarles carne y pescados. Mi señor esposo lo aceptó, cosa que le agradezco enormemente, ya que yo me casé siendo omnívora. ¿Sabes qué? Ese argumento lo he escuchado un montón de veces. Eso de me conoció, mi novio me conoció comiendo carne, entonces sigo cocinando carne para él, para mi esposo, de novio, familia, etc. Por lo general, siempre va a haber un momento en que va a haber conflicto, o ha habido conflicto con la gente que yo conozco. El sábado, perdona Nat, yo pensaba que el domingo, porque el domingo fue cuando vi las imágenes. El sábado. Jim dice, Aragornita, es inevitable al final. Llega un momento en que, en el fondo, uno está esperando que el otro cambie porque te quiere, ¿no? O sea, es esa cosa de porque me quiere, no solamente me quiere como me quería antes, también me quiere con mi evolución, me quiere con la que ahora soy.
Y ser vegano no es solamente comer unas cosas versus otras. Es ver el mundo de una manera distinta. Se establece un tipo de relación con los animales y el medio ambiente diferente al que tenías antes. Entonces, eso es lo que inevitablemente vamos a exigir a nuestra pareja que entienda, acepte, comprenda, respete, y si hay suerte, lo asuma también para su vida. O al menos lo note como un objetivo, que decir, estoy en proceso de, este es el arco, ¿no? Mira cómo lo ve Miss Fantasía, lo ve diferente. Dice, qué bonito de tu pareja que respete tu evolución. Yo no sé si la respeta tanto si es que está esperando que ella también siga cocinando cosas que no considera comida. El respeto yo creo que debería ser, si comes carne, te la cocinas. Y con otro sartén, y con otra nevera. Y ahí entramos a todas estas cosas como, ¿cuál es el extremo en que vas a llegar? Yo he vivido en casas, por ejemplo, compartidas, donde la persona que comía carne tenía como una parte para poner sus cosas y otro que no podía contaminar y tenía un sartén para eso, mientras que los otros tengan otro sartén. Abacu dice, ¿qué impacto mediático tienen vuestras acciones? ¿Es algo que medís? ¿Va a más o menos? ¿Os habéis planteado hacer otro tipo de acciones? Mira, sí lo medimos, pero no hay manera de medirlo a ciencia cierta. O sea, cuando salimos en televisión o salimos en un periódico que tiene más audiencia que otros, por supuesto decimos éxito, ¿no? Estos últimos 2 años de pandemia hemos tenido mucho menos digamos éxito en la prensa que antes, y estamos siempre planteándonos maneras de hacerlo mejor, pero también tememos que tenga que ver con este periodo. Entonces, en el fondo la reflexión, Abacus, es optamos como estrategia de comunicación llegar a un número grande de personas con un mensaje fácil de consumir, sencillo, en lugar de llegar a un público más pequeño con un mensaje más complejo. Entonces tratamos de aparecer en medios de comunicación precisamente para generar un debate, no solamente en la sociedad a través de los medios de comunicación, sino a través de la clase política, porque si no apareces en los medios de comunicación no existes para la agenda política. Entonces tratamos de poner, esa es nuestra estrategia, nuestro movimiento. Y sí, medimos el impacto numéricamente, pero es complejo, porque hay varios objetivos secundarios también cuando hacemos las acciones. Entonces, no es una respuesta sencilla a Bacus, pero sí escogemos crear una estructura, una distribución del mensaje que sea muy fácil de consumir para un público mayoritario, ¿no? Un público masivo, diseñado para que sea apto para los medios de comunicación, que no es normalmente lo que hacen la mayoría de las organizaciones de todo tipo, no solamente animalistas. En el fondo es el acto de protesta en sí es el mensaje. Sin embargo, los medios de comunicación, una protesta es otra protesta. No tiene un mensaje específico, por mucho que lo rayes en tus carteles. De hecho, si pones 30, 40, 50 o 100 carteles con mensajes distintos, la prensa no entiende cuál es el mensaje. Es simplemente un bullicio. Entonces, por ahí es lo que quería reflexionar cuando hagamos cuando les exponga las ideas y lo conversemos. Tiene que ver con la percepción, tiene que ver de cómo vemos las cosas, si con los ojos o con el cerebro, etc. A ver, Nat dice, ya me cuesta comer con personas no veganas. La verdad es que a mí no me cuesta, pero cuando hay respeto, ¿no? Mi Fantasía dice, jolín, yo no siempre fui vegana y mis padres no lo eran. Hoy, por ética, yo no podría compartir ni la misma sartén. Bueno, es que te digo, hay cuando áreas personales, ¿no? Pero
Yo he cocinado en sartenes donde se cocina carne y tiene otro regusto que quizás la gente que es vegana por mucho tiempo lo siente, aunque no sea evidente para la mayoría de las personas. Entonces es complejo tratar de que las otras personas que no tienen esa experiencia lo entiendan, pero sí, sí, sí. Yo siempre digo que todos los veganos tenemos un pasado y la gente que come carne tiene un futuro, ¿no? Entonces no podemos juzgar a las personas, que también es una tendencia muy fea de muchos animalistas y muchos veganos de atacar al carnaca, ¿no? El que come carne, el carnaca. Siendo que nosotros fuimos carnacas hace nada. Y la razón por que cambiamos fue porque pasó algo, ¿no? Vimos algo, reflexionamos, nos encontramos con alguien, tuvimos una conversación, un documental, un vídeo, algo. Sucedió algo y nos dimos cuenta de cosas que ya no pudimos soslayar y avanzamos por otro camino. Pero en el fondo no, porque antes de ese hecho fuéramos malas personas. Éramos buenas personas que no habían hecho estos cambios que ahora consideramos como una necesidad ética, ¿no? Y tal, pero no es tal, no es tal. Es como el trabajo de los activistas es normalizar un tipo de información que hasta no hace mucho era inusual y tratar de ser lo más convincente posible. Y esa convincencia no es solamente demandar un cambio, es saber explicarlo con emociones, con información, con sustentos argumentales, con diferentes tipos de lenguaje según el tipo de persona que nos vamos a enfrentar. Entonces, es complejo, es divertido, pero por supuesto no es odio, no es rabia. Amor. Porque en el fondo queremos seducir a las personas a que hagan algo similar a lo que nosotros hicimos. Y eso jamás pasa con demanda, ¿no? Jamás pasa con demanda. Se demanda a los políticos, se demanda a las empresas. No se demanda de la misma manera a las personas. Eso es lo que yo creo, al menos. Mi fantasía, programa. ¿De qué te refieres? Calaviso está bueno, pero más. Debería haber más. No he probado el de Eura, el chorizo de Eura. Pero tengo curiosidad de probarlo. Ya, yo no soy gran consumidor de los sustitutos de carne, pero tengo curiosidad porque si hay una cosa que siempre me hace salivar cuando voy a parrillas de carne y tal, es el chorizo, ¿no? En mi país le llaman longaniza. Aún es un sabor que mi cuerpo conecta con remembranzas, ¿no? Y memorias y me da gusto. Igual como también algunos aromas de melocotón y así, también me genera el mismo tipo de contacto, pero es un sabor que sigue todavía dando vueltas en mi cerebro. Lo vas a probar este fin de, dices ahí de Gascón, el chorizo este, en lentejas. Mire, yo en media hora más tengo que cortar esto, porque tenemos una reunión a las 8, como les digo. Yo había preparado, porque hubo una protesta también este fin de semana en Denia en contra del bow a la mar que se hace ahí. Y yo quería preguntarles a ustedes si conocen el bow a la mar. ¿Qué es eso? ¿El bow a la mar o el toro al mar? ¿No? Y tenía unos vídeos y tenía unas cosas para mostrarles. Si quieren los muestro. Conversamos de ello durante estos 20 próximos minutos antes de tener que cortar. Y les prometo, varias cosas, porque ya algunos se han dado cuenta que se escucha mejor y se ve mejor. Es un nuevo ordenador. Eso me facilita hacer cosas que antes tuve que dejar de hacer. Voy a darles esa charla, darles esa conversación acerca de por qué hacemos, cuál es el estilo Anima Naturalis. Por qué hacemos las cosas como las hacemos. Pero también voy a poder hacer entrevistas de nuevo, ¿vale? Entonces también les voy a pedir a ustedes que me ayuden a hacer una lista de gente que a ustedes les gustaría escuchar o conversar. Y voy a empezar a escribirles para que nos veamos en este espacio.
Aida, muchos clásicos en las redes sociales, vieron que ya tiene su ordenador de nuevo. Yo pensaba que mañana iba a hacer streaming, pero lo hace el jueves. Entonces ahí volveremos a la gente que está sedienta de streaming de Aida, la tendrá el día jueves. Y podemos seguir conversando mil cosas. Va brevemente a lo de la del gimnasio de la Aida. No, pero es que Aida también tiene la reunión conmigo. Entonces tiene que ducharse rápido, tiene que cambiarse ropa, tiene que ponerse bonita y vamos a tener la reunión. Una buena ducha se va a pegar, dice Aida Gascón. A ver, ¿quieren que les hable un poco acerca de los bobos a la mar? ¿O ya lo tienen revisto y dicen, ¿para qué vamos a hablar de esta tontería? Bobos a la mar, ¿qué se le ocurre a esta tontería? En España se celebra el bobo a la mar. Es básicamente, como el nombre indica, un toro que burla en una plaza de toros que está a un costado de un muelle y se hacen cositas para que se caiga al agua. O sea, aquí está algunas imágenes. Papá, espera, voy a abrir la imagen. Sería esto. Y esto sucede, bueno, según Wikipedia, sucede en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, pero en Cataluña dejó de hacerse desde la ley esta que prohibió la tauromaquia en Cataluña. Se especificó qué modalidades de fiestas populares con toros eran permitidas, y la del toro a la mar no fue incluida. Entonces, al no estar incluida, entonces quedó prohibida. Entonces no hay esto en Cataluña, pero sí la hay en Alicante, lo hay en Valencia, sobre todo en Java, y en Denia, sobre todo en Denia. Denia es el el de rojo es profesor de física cuántica en Berkeley. Es un tipo que se gana la vida pensando. Se sienta en lugares y dice, ¿qué estás haciendo? No, aquí pensando, pero arduo en su cabeza. Y mira, voy a poner unos vídeos que encontré. Esto es en... Según, a ver, por aquí lo tenía. Ah, o lo cerré. Ah. Creo que lo cerré. Acá está. Es en julio, en Denia. Es en julio, del 9 al 17 de julio. Es el bow a la mar. Vamos a ver, tengo un vídeo. Esto es de Endenia, en Alicante. Mira, vamos a ver un poco. Música de gente lista. Música intelectualmente alta, sofisticada, refinada. Ahí vemos un señor que debe ser profesor del colegio. Este está alfabetizando a la población de Alicante con esa mirada profunda. Ahí vienen los muchachos, la muchachada, corriendo, que córrele, córrele. Y estos toros que se ven... O sea, a ver, yo corro si me persiguen estos toros, pero no son unos toros de una muy grande envergadura. Pero vamos a adelantarlo un poco porque son 18 minutos y no lo vamos a ver todo. Pero cuando empieza la burla del toro... En el fondo, se trata de hacer que caiga al agua. El toro lo único que está tratando de hacer es huir. Vamos. Mira. Están chiquitos, dice Aida Gascón. Están chiquitos. ¿Ves? Entonces, y pierde la... Mira, fácil y cae al agua. Y esa es la gracia. Y la gente aplaude y dice, uy, qué bonito. La agarran de la cornamenta y se lo llevan.
para que no se ahogue y tal. Esto es el Bow a la Mar, que se celebra en julio. Vamos a ver si lo podemos ir a grabar escondido. Y luego tiran petardo y hacen pum. Lo dices con rintintín, porque en el fondo, como son de Valencia, seguramente en algún momento de sus fiestas ponen petardos y hacen pum. Pero en el fondo es la gran sofisticación de esa cultura. Cultura, la cultura con C mayúscula o con K, según de dónde vengan. Esto es lo mismo, pero en Javea, con otra música sofisticada. Música sofisticada, alta, como diría Soja Textu, un ambiente musical muy logrado. A ver. Esto es en Javea. Es decir, que no es solo un caso aislado, sino que es una fiesta que se celebra ampliamente en varias localidades de Alicante y la Comunidad Valenciana. El único lugar donde se celebra en España es la Comunidad Valenciana. Como digo, antes se hacía en Cataluña, pero dejó de hacerse. Y, por supuesto, cuando se hacen cosas así, en este país europeo, de primera categoría, Unión Europea, una cosa maravillosa, una sofisticación increíble. Hay otros países un poco, digamos, con un desarrollo menos alto, menos avanzado que estos países europeos, que imitan. Dicen, si los europeos hacen esto, es que debe estar bueno. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en casa? Y en México hay una localidad que se llama Tlacolpan, creo que es. Tlacolpan. Sí, Tlacotalpan. Todos los nombres en México me generan confusión. ¿Tlacocalpan? No. ¿Tlacolcalpan? Bueno, no sé. Y les voy a mostrar lo que hacen ahí. Pero ya es peor. Pero no voy a mostrar esas imágenes. ¡Ah! Doctora Esquivel. Ahora voy a mostrar imágenes de el embalse de toros de Tlacotalpan. Es como la imitación rudimentaria de esto que acabamos de ver. Según la ley, esto que vamos a ver ahora ya no se hace. Sin embargo, cada año, la peña que hace esto, el grupo de gente que hace esto, los aficionados, insisten con hacerlo. De hecho, alguna vez se ha hecho ilegalmente, etc. Paisajes sonoros, a texto. El paisaje sonoro fabuloso. Y ahora quiero que escuche el paisaje sonoro del que vamos a ver ahora. Tlacotalpan, eso. Las escenas que no voy a mostrar de esto que vamos a ver ahora es que después de lo que verán, al toro se le golpea, se le mata y se le come. Son toros viejos, son toros que van a ver que no son toros de lidia, son toros que se utilizan como los machos de la vaca. Pero vamos a verlo, mira. No me dejes sin tu amor. No quiero mostrar la parte ya más fea. Inténtalo. Sí, doctora Leonora Esquivel dice, nada más entra uno a ver vergüenzas.
Es que llegaste justo, o sea, estamos mostrando las vergüenzas europeas del viejo continente, el viejo continente, aquellos que levantan la bandera de Cervantes. Pues no. Pero sí, esto se supone que está prohibido porque la ley dice, la ley veracruzana del estado de Veracruz dice que esto quedó prohibido. Sin embargo, en este momento gobierna en México alguien, digamos, que hace lo que quiere, no necesariamente lo que dice la ley. Esta camisa me posee. Pero bueno. Es que, ¿sabes qué? Les voy a decir la verdad. Me gusta hacer streaming. Pero todos los santos días que voy a abrir streaming, digo, vale la pena. Y esto sé que lo he planteado varias veces. Porque tenemos el streaming de Anima Naturales y tal. La pena, a mí me gusta, entonces lo hago por gusto, ¿no? Pero no sé, a veces siento que digo cosas que ya todos han pensado, que todos han visto, que todos tal, pero me da gusto hacerlo. Y Nat dice: mira el colocado, ¿a qué te refieres? No entendí, pero bueno, entonces. Mi compromiso con todos ustedes es que el próximo lunes tenemos streaming de nuevo y voy a hablar acerca de por qué Anima Naturales hace las acciones que hace. Y ustedes que siguen este canal y siguen también al de Anima Naturales saben que no es lo único que hacemos, ¿no? Solo hacemos cosas de calle, cosas de prensa y tal. Pero, ¿cuál es las razones, digamos, de ciencia de la comunicación, de lenguaje, que nos hacen sustentar un estilo de hacer cosas en la calle? Es diferente a la protesta tradicional, como iba a decir el ejemplo de lo que pasó este fin de semana en esta marcha. Y también otros ejemplos, hay un montón de ejemplos, ¿vale? Pero como esto estaba reciente, quería aprovecharlo para hablar con todos ustedes. Pero no quiero caer en el riesgo de que gente se sienta ofendida. Porque yo a veces digo las cosas un poquitito bruscas. Pero eso es el compromiso del día lunes. Ya lo avisaré en redes sociales. Y después también les pido a todos y a todas que me escriban en privado, por Instagram o por donde sea, acerca de, con sugerencias para gente que pueda invitar para entrevistar. Ahora que este aparato, este ordenador nuevo, me permite mantener ese tipo de conversación sin problemas, ¿no? De hecho, había pensado incluso entrevistar hoy a Arturo, que es nuestro director en México, con el cual tenemos una reunión ahora, pero es muy temprano todavía para allá. Es como el mediodía, y era como hablar con él a las 11, y bueno, tenemos que ir todos después para esta reunión y tal. Entonces lo vemos después. José Walker Ranger dice: hace tiempo hablamos de la posibilidad de que tu stream fuera de AN. ¿Cómo lleva esa idea? La verdad es que ahora puedo planteármelo de verdad porque tengo este mejor aparato. Pero mi idea es intentar, porque creo que muy pocas veces estoy fuera del tema, ¿no? De los animales. Entonces siento que esto podría ser parte del streaming de Anima Naturales. Por ejemplo, los lunes entro en el de Anima Naturales y hago como una columna de opinión, ¿entiendes? Por así decirlo, es como un espacio personal dentro de la, del canal de Anima Naturales. Y la verdad es que creo que tengo que conversarlo más con Aida. Yo lo veo positivo porque este es mi streaming número 51 y creo que en ninguno de los casos, excepto muy, 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 porque por ejemplo, si estoy hablando de estos influencers, por ejemplo, estos veganos de paja y tal, yo no sé si eso podría entrar dentro del canal de Anima Naturales, pero yo creo que sí, porque
pongo una advertencia que son mis opiniones, ¿no? No es la opinión de Anima Naturalis. Pero yo creo que... por eso les hago siempre la pregunta a ustedes, para que me digan cómo lo ven desde allá, desde fuera. Aida sé que no lo quiere mezclar con Anima Naturalis porque ella tiende a hablar de otras cosas, no solamente de animales. Es más amplio el arco. A veces pinta, a veces tal, a veces otras cosas, ¿no? Pero no sé, es que siento... Por ejemplo, no puedo negarles que cuando veo un suscriptor, digo, me da pena, porque si bien yo lo mismo he dicho de que prefiero que se hagan suscriptores de Anima Naturalis que se hagan suscriptores de este canal, me da pena en el sentido de tan poquitos. Y pronto va a decir cero, ¿no? Por cuando se cambie el mes y tal. Me da pena emocional, pero no racional. Racional entiendo de que tiene que ser. No sé. Esto, es que no tengo nada claro. José Juan Ranger, pones el tema y noto que no le he dado demasiada vuelta. Racionalmente creo que lo tengo que hacer. Emocionalmente no estoy tan seguro. No sé si esa es una respuesta. José Walker Ranger. Ay. Ampafría dice: yo esto del toro del embalse no lo había visto nunca, no lo sabía. Y de hecho, por ejemplo, aquí se hacen los encierros de, por ejemplo, de Pamplona, y en México se hacen las que llaman las pamplonadas, que serían como encierros, pero a la mexicana. Las vacas son más pequeñas y es un poco más desordenado. Yo tuve la fortuna, por así decirlo, sin querer queriendo, de ver en Chiapas pamplonadas. Porque coincidí que estaban unas fiestas populares ahí y habían pamplonadas. Pero bueno. Aida Gascón me dice, buena idea, la columna franciscana. Sí. Suena secta, la columna franciscana, la columna vertebral de San Francisco de Asís. Abacu, no, estaba como cerrando, básicamente haciendo un arco para cerrar esto, hablando de esto de si dejo este canal y me quedo haciendo un día más de streaming del canal de Anima Naturalis, ¿no? Hablando como una columna personal dentro del canal de Anima Naturalis, en lugar de alimentar un canal aparte como este. Pero lo mantendría por si de pronto se me tercia y me pongo a jugar. No. O hablar otra cosa. Pero no lo sé. Pero sí sé que es una cosa que tengo que hablar más con Aida, porque tiene que ver con un plan, ¿no? De comunicación, no solamente lo que me apetece a mí. Pero sí. Pamplinadas, dice mi fantasía. Sí, las pamplonadas, pamplinadas. Aida Gascón dice, quizás esas cosas más de opinión las podrías hablar en mi stream como invitado. Sí, pero es que lo complicado, Aida, y lo sabes, es que eso significa preparar y separar ciertos temas. Este es el tema que voy a hablar en Anima Naturalis, este tema es personal, este tema puede coincidir con una conversación con Aida. Entonces es más complicado. O sea, por ejemplo, en el lunes pasado hablamos de incluso el tortazo que le puso... lo que pasó en la entrega de los Oscars, ¿no? De Chris Rock y ¿cómo se llama? Iba a decir Williams, pero no es Williams, es Will Smith. Porque en el fondo no me importa lo que pasó con ellos, pero me importa la apología a la agresión por las opiniones o este tipo de cosas, ¿no? Porque tiene que ver en el fondo con lo que estamos pidiendo con cambio social y tal. Entonces, es comunicación, es... En fin. Entonces, no quiero sentirme limitado en el tema. No me quiero sentir limitado en el tema, en los temas, en la manera de hablar, en la tema de compartir cosas, por hacerlo dentro del el medio que le llamamos Anima Naturales, el canal de Anima Naturales. Pero no lo sé. Debe darle más vueltas, supongo. Sí, Abacus, que esa es la pregunta. Mira, Panchístico, esto te lo quería decir hace tiempo. O sea, me siento, te escucho, lo reflexiono, es que te encuentro completa razón, Abacus. Como dije antes, mi cerebro me dice lo mejor que puedes hacer es hacer este espacio dentro
del canal de Anima Naturalis. Un día lunes hablo desde ese canal y tal. Lo sé. Emocionalmente no estoy completamente convencido. Pero yo creo que al final lo voy a hacer. De hecho, básicamente poner aquí el logo y cambiar 3-4 cosas y hacerlo así. Jem dice, yo veo positivo que hagáis vuestros directos bajo la cuenta de Anima Naturalis. Luego, si dais opiniones personales, se dice y ya está. AN lo formáis vosotros. Me gusta la variedad de su streaming y el de Aida. Sí. Aida no está tan convencida. O sea, yo lo dice que yo debiera. Ella, como digo, tiene otro plan, otro contenido. Jem dice, lo que no me gustaría es que dejases el canal, verte a ti en tu setup hablando de cosas variadas. No, sería este mismo setup, solamente que quizás le cambiaría a hacerlo un poco más Anima Naturalis, pero sería el de Anima Naturalis. ¿Ya? Me gusta además el que llama Aida el setup clásico, con el chat aquí. No me gusta que esté el chat abajo, porque me gusta esta integración. Pero supongo que podemos llegar a un equilibrio. Y yo, Abacus, coincido 100%. Mi cerebro coincide 100% contigo. Y también es por esa segunda razón que dice Abacus. Abacus. Que así transmitimos 2 días y no solamente el miércoles. ¿No? Ahora, también me gustaría tener la libertad de poder invitar a quien yo quiera a hacer como entrevistas en este canal. Aunque Anima Naturalis no quiera, o no lo vea óptimo, o lo que sea. En el fondo es como dejar muy claro que es como un día de columna personal, como en los periódicos, ¿no? Hay un par de páginas de editorial dentro de ese canal. Es como si fuera un canal de televisión con varios programas, por así decirlo. El más central sería el del miércoles, este es otro, y así. ¿Ya? Y si Aida se anima, podría hacer lo mismo. Pero sin presiones Aida. Aida Gascón dice que yo debiera dejar esto y hacerlo desde Anima Naturalis. Acerca de su streaming, ahí ya que ella diga. Sí, Jem, a mí tampoco. Pero es que tengo el problema, Jem, es que cuando somos 2 personas en la pantalla tan pequeña, tenemos que conseguir ese espacio, porque si no estamos muy apretados, está todo comprimido. Entonces por eso escogimos poner abajo el chat. Pero bueno, es cosa de intentarlo, es cosa de cambiar un par de cosas. 5 minutos para la reunión. Ay, ay, ay. Sí, es que... Y soy yo el que tengo que crear el espacio. O sea, yo soy el host de la reunión. Entonces tengo que dejar esto. Ay, ay, ay. Entonces hoy haremos una raid a alguien. ¿Alguna sugerencia? Ay. Es que no estaba puesta la contraseña y el identificador me va a llegar al teléfono, entonces estamos lentos. De Camptonos. ¿Nos vamos a un Decamptonos? ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente? Código de seguridad. Muy bien. Entonces, Decamptonos. Aquí está. Dice que solamente para adultos, dice. De Camptonos. Va.
Right. Ahí va. Muy bien. Nos vamos entonces a The Camptonos. Chao, José Wargan Ranger, Jem, Miss Fantasea, Nat, Abacus, Tutom, que está ahí, Chacho Molón, que saludó antes, Topo con Piña, que debe estar por ahí. Oh, bueno, me voy a la reunión ahora. Nos vemos. Nos vamos ahí ahora mismo. Chao. Vamos a cerrar esto.